El próximo 15 de diciembre se inaugura en Ourense la exposición más importante de Europa sobre el reino suevo, titulada Intempore Sueborum. La muestra hace un recorrido por casi dos siglos de los suevos en Galicia, el primer reino medieval de Occidente situado en Ourense. Estamos a falar do protagonismo do Ourense nesa etapa, tamén tivo a súa capital aquí en Ourense, co rei Teodomiro, e estamos a falar de anos do 411-585 d.C., cruciais na creación do carácter europeo. E iso pasou aquí, pasou en Ourense, pasou en Galicia, na Galicia, pasou en Europa e a Deputación, como tiven a oportunidade de anunciar na entrega do Premio Ourensanía no ano 2016, pois acolle cun especial fincapé e con orgullo de ser unha exposición destas características. Intempore Sueborum é unha exposición organizada por la Diputación que ha contado con a colaboración da Consellería de Cultura da de Xunta de Galicia del do de Urense e do Ese, Esa mitoloxía ao redor dos suevos en Galicia, eses eh, cento casi oitenta anos que estiveron aquí, que realmente alimentou todo tipo de fantasías, de ensoñacións, de, de mitoloxías que entendo a maior parte delas de son falsas ou son reinventadas ou son simplemente pues, eh, mistificacións feitas ao longo da, de, da historia. Pero en todo caso creo que da idea da potencia do, do reino suevo como un elemento da nosa historia, ese inicio da Idade Media, da Idade Media Europea, e Idade Media en Galicia, que necesitaba unha mostra deste tipo. Non? La exposición sobre los huevos está compuesta por 262 objetos procedentes de museos de 10 países, España, Portugal, Austria, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bélgica, Francia y Alemania. En la elaboración de las fichas del catálogo participaron 60 autores de 10 países y en el volumen de estudios participaron 50 autores de 14 países. El comisario de la muestra recalcó la importancia del pueblo suevo para toda Europa. El primer reino cuyo un monarca... Requiario se convierte al catolicismo en toda Europa. El primer monarca Requiario que acuña moneda con su nombre y poniendo una ceca, no las imperiales, sino la de Braga, su capital política. Es decir, es un reino precursor. Pasó hace 1600 años en un territorio, segundo elemento, que es la Galaequia. La Galaequia, que es más amplia de la Galicia actual, es todo el noroeste de la Península ibérica, como también se ha indicado. Ha dado identidad a ese territorio y ha creado, lo ha dotado de una personalidad por primera vez en toda Europa. La muestra se ha dividido en tres espacios expositivos, el Centro Cultural Marcos Valcárcel, el Museo Municipal de Ourense y la Iglesia de Santa María Nay.